Check this out Check this out. Come on. Check this out, Check this out. Come on Check this out, Check this out. <laughs> Salutem ja els nostres convidats d'esta setmana. Avui al programa tenim una... ens visita una destacada representació de l'ACD Peníscola, un club que té el seu primer equip en la segona valenciana i que, com la resta de clubs de, de futbol i la resta d'esports de les nostres comarques i de tota la comunitat, doncs, pues, aquestes darreres setmanes tornen d'alguna forma a la normalitat després de tot el que ha succeït. A continuació ens contaran com els estan a la temporada i com estan... Eh, adaptarse a esta torna de la normalidad después de estos días de, de Dana. Saludem a los de esta semana Sergio Farré, coordinador del club. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Oscar Machetti una vegada mes así al programa el entrenador del primer equipo. Bienvenido Oscar. Buenas tardes. Y por último, Paco Guerrero miembro del cos Técnic y entrenador del tres de tres equipos de la base del club. Bienvenido también Paco. Buenas tardes. Y bueno comenzamos tú empezamos contigo Sergio. Estas semanas, ¿cómo han sido de, de todos estos problemas que hemos tenido? Eh, partidos aplazados, problemas para entrenar, ¿cómo, ¿cómo lo habéis vivido en vuestro caso? Pues bueno, con la complicación evidente, bueno, en primer lugar, evidentemente, con la consternación por, por lo que pasó en Valencia. Eh, está claro que el primer fin de semana después de lo que pasó pues no tenía nadie ganas de, de desplazarse ni de, ni de jugar ningún partido. Después la decisión de aplazar la siguiente jornada fue un poquito más controvertida, pero bueno, al final la federación es la que decide y, y también es verdad que tenemos que decir que nos parece un acierto cómo han reorganizado las jornadas, o sea, lo de, lo de arrancar otra vez en la jornada que se dejó, sí que es verdad que pensamos que es una ventaja antes que meter partidos entre semana y cosas así. Hoy justamente... Eh, se han reanudado los entrenamientos con, con normalidad después de que sí que es verdad que los colegios no tenían actividad, pero como el tiempo ha estado muy bien, ya se retiraron las alertas y esperamos que no pase nada más y que podamos continuar con tranquilidad ya, pues, tanto la liga como, como la actividad formativa. Mm. Bueno, a nivel de club me imagino que, aparte de los partidos aplazados dentro de las competiciones que, que ordenó la federación, a nivel interno de entrenamientos también me imagino que algún día tuvisteis que hacer eh, suspensión por tema de precaución. ¿no? Sobre, sí, sobre todo esta última semana, no tanto cuando fue lo más malo que todo el, todo el tema de la catástrofe de, de Valencia, no tanto, y los días de después no tanto, pero sí que es verdad que pues, como en esta zona, sobre todo esta semana que, en que estamos ahora, uh -huh. ha sido tan mala, sí que se han suspendido muchísimos entrenamientos. Bueno, de hecho, esta semana creo que no se ha entrenado ningún día hasta hoy. Sí. Uh -huh. Y bueno, pude ver la, en las redes sociales que el paso fin de semana teníais eh, preparado un, un día del Club Solidario y al final se tuvo que suspender porque al final no hubo jornada, ¿no? Sí, justamente, justamente es muy probable, ¿no? vamos casi seguro que, que lo vamos a, a hacer justamente la próxima jornada que además coincide con el mismo rival, eh, o sea, será como un, como un déjà vu ¿no? un poco, pero en, a futuro... Y lo, sí, sí, lo vamos a hacer porque la verdad es que estamos muy concienciados con, con, la, con la ayuda a todos los afectados y, y, y el club quiere, quiere ayudar en todo lo que se pueda. Entonces vamos, vamos a hacer. Por cierto, mmm, es, me gustaría comentar, porque eh, es un deseo expreso de, de nuestro presidente, que manifestemos que le hubiera gustado estar aquí. Pero por unos problemillas de salud Que no son graves Pero le han causado una indisposición No, no ha podido estar aquí con nosotros Acompañándonos Muy bien, le mandamos desde aquí un, un saludo Ya nos acompañó la temporada pasada mm. Así que, bueno, saludado queda Y bueno, seguimos contigo Sergio Por hablar un poco del inicio de la temporada A nivel general del club Como ha sido en Peñíscola Una temporada también de cambios ¿no? Respecto al año anterior eh, Cambios en el organigrama en de, de general del club Y también en el primer equipo Sí, sí, bueno, en, en el organigrama general, pues bueno, eh, eh, nos dejó Dani Domingo, que llevaba ya unos cuantos años eh, coordinando el fútbol base y demás. Y bueno, pues eh, hemos tenido que reestructurar un poquito toda la, toda la estructura deportiva, pero bueno, pues bueno, intentando buscar las mejores soluciones a todo. Y, y no está yendo mal, la verdad, no está yendo mal, porque. Eh, Consideramos que, que las inscripciones y, y, la, y la generación de, de equipos ha sido un éxito. Mm. Eh, tenemos mm -hmm. Hemos inscrito esta temporada un total de 11 equipos entre el fútbol base y el primer equipo. Y aparte, tenemos el equipo de querubines que no, no puede estar federado, pero, pero que está ahí, que funciona muy bien. Está ahora mismo con 17 niños, mm -hmm. que serán pues el pre-benjamín de, del año que viene. En total, en total, esta temporada hemos dado de alta hasta ahora 171 fichas. Y tenemos pendientes, fichas de, de, de niños, jugadores pues que a lo mejor tienen que aportar documentación porque no son comunitarios, etc. Este tipo de problemas no quedan muchas, pero algunas. O sea que todo un éxito vamos. Muy bien, y sentando un poco también las bases de... De cara a seguir creciendo estas próximas temporadas, que es la, un poco la intención que tenéis ahora sí. en este nuevo proyecto, ¿no? Además, además es que la apuesta total y absoluta y firme es de fortalecer las bases, de, 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 de generar una estructura de, de fútbol formativo sólida y, y, y con fuerza para alimentar el primer equipo. De hecho, esta temporada el primer equipo, bueno, luego hablará... Uh -huh. Hablarán ellos de, del primer equipo, pero te puedo decir que actualmente en el primer equipo tenemos de, de 19 fichas, si no recuerdo mal, 11 son jugadores o bien locales o bien formados en la escuela de, del club ahora. Y la intención es, a futuro, aumentar ese número. Claro, claro. Bueno, al final es un poco, en nuestras comarcas eh, es complicado tirar de fichajes de, de fuera. De la comarca de jugadores de la provincia, al final tienes que tirar un poco por ahí. Bueno, Oscar, eh, a nivel de primer equipo, el balance de, la, de esta temporada, de este inicio de temporada, eh, ¿cuál sería para ti? Bueno, la, el, lo que hablamos al el principio de temporada con la directiva y todo cuando me llamaron fue querer hacer un equipo de aquí, del pueblo, con gente joven, empezar a regularizar y, y fortalecer toda esa parte de, de apoyo a a la gente juvenil y la idea es eh, tener el máximo, problema, eh, el máximo de jugadores de, de aquí de la zona pero es un camino que no se puede hacer en dos días y hay que llevarlo poco a poco por eso apostamos a un, a un periodo de, de largo plazo o, o un poquito más no lo podés hacer de un año para otro las generaciones no las podés mezclar a veces y tenés que estar esperando un par de años para Yo creo que sí, que va saliendo bien, que se está trabajando fuerte y quedan muchas cosas por arreglar y, y que concretar, pero se va a salir adelante. Es una, una apuesta difícil eh, y más ahora con todo esto que ha pasado, que hemos tenido que parar. Esto es un mm. volver a empezar. Ahora, cuando, cuando lleguemos al campeonato, es un volver a empezar porque nos no, te paran los entrenamientos. Te, To, toda la cadena que tenés se te va desarmando un poquito, pero intentar amalgamar todo lo que podamos y, y salir adelante. Contento, contento porque se ve entusiasmo en la juventud. Bueno, de alguna forma este año se, en Benítez inicias es un nuevo proyecto, ¿no? Un, como un nuevo ciclo deportivo en el primer equipo y como dices eh, todos los inicios cuestan no cuestan cuestan y, cuesta, y sí. apostar por, por gente de casa a lo mejor gente que no tiene experiencia en la categoría bueno ahora me explicarás un poco cómo es el equipo eh, evidentemente todo lleva su proceso y hay que tener paciencia no Exacto. a nivel de resultados eh, por lo que hay hasta ahora sí que se ve que está costando un poquito no Sacar sí, adelante cuesta, los partidos cuesta un poquito de todas formas este, son siete partidos que llevamos y y no es un control que vos te, te puedas basar en. ¿eh? Yo siempre digo que no, no es como empieza, sino como termina. Este, y esperamos mejorar. Estamos trabajando para mejorar. Eh, que nos va a costar? Sí, indudablemente. Porque estamos compitiendo con gente que ya lleva sus años preparado. Y nosotros, como un empezar nuevo. Eh, porque se desarmó mucho el equipo. Porque quedaron jugadores del equipo anterior muy pocos. Porque hubo que, que probar jugadores. Más jóvenes de, de la zona, el, hacer una, una captación ahí de, de jugadores que era difícil porque había muchos y mucho trabajo también en el verano no disponible del jugador. Uh -huh. Había que ver lo que se podía arreglar para poder arrancar el campeonato. Eh, de así arrancamos el campeonato y ahora intentamos ir acomodando las piezas, pero siempre con el mismo pensamiento: que el proyecto sea a largo plazo eh, con gente del pueblo. Uh -huh. Muy bien. Eh, Paco, por tu parte, eh, lo que se refiere al primer equipo, eh, ¿qué valoración haces desde el inicio de la temporada, un poco en la línea de Óscar? ¿no? Eh, adaptar todo lleva su proceso y, y hay que tener paciencia en ese sentido. Sí, ¿no? hay que tener mucha, porque a mí me conocen todos porque soy del pueblo y <coughs> me has quedado acoplar el equipo, porque hay gente que no ha jugado, llevan tres, cuatro, cinco años sin jugar. A mí cuando me propusieron estar el segundo de Masetti no me lo pensé dos veces, porque es un gran entrenador, y estoy aprendiendo mucho de él también aparte que yo llevo muchos años entrenando estoy aprendiendo mucho de él uh -huh. aparte futbolísticamente tenemos un buen equipo tenemos equipo para aguantar la categoría sobrados pero hay que acoplar las piezas que es lo que dice Oscar. nos está costando porque son chicos que llevan años sin jugar y del equipo del año pasado quedado dos cuatro no Óscar sí, y los demás hacían tiempo que no jugaban a fútbol claro eso cuesta de acoplar pero creo que estamos en la labor y, y estamos por el camino, porque últimamente estamos jugando bastante bien. Bastante bien con los equipos de arriba. Uh -huh. Bueno, te voy a preguntar por eso, por los últimos partidos. Eh, el último creo que fue contra la Chaneta, que si no me equivoco es el líder de, de la categoría. Sí. Eh, ahora lo estoy mirando bien, efectivamente. Y perdisteis por la mínima, por, por un gol a dos. Y, con... y fallamos un penalti. Uh -huh. que podíamos, el partido era un empate. Juguemos mucho mejor que ellos. Ellos jugaron 15-20 minutos la primera partida muy bien y el resto fue nuestro. Pero la, el, la inexperiencia, o como quieras llamarlo, pues, y la suerte fue para ellos. Y también está claro que, bueno, viendo los resultados, eh, fuera de casa sigue es más complicado sacar partidos adelante. Eh, de momento han sido partidos que se han perdido. Pero en casa el equipo sí que se ha hecho un poquito más fuerte y a destacar pues, bueno, esa victoria contra el Traiguera en el derby comarcal y otra victoria como el día de Almazora B. ¿Cómo fueron esos partidos en casa? El día del Traiguera, los dos equipos podían haber ganado cualquiera de los dos. Tuvieron oportunidades ellos, tuvieron nosotros y eh, nada, una jugada en el área, un rebote y para adentro. Aguantemos bien la segunda parte y bien. Y el día de la Amazona nos costó, porque nos costó un poco, porque la Amazona tiene un buen equipo, muy buen equipo, pero lo pudimos sacar adelante con fuerza, con trabajo y con actitud. Uh -huh. Pero uh -huh. muy bien. Muy en bien. casa, yo creo que en casa vamos a perder muy pocos partidos. Uh -huh. Y bueno, volviendo contigo, Sergio, hablando en general de, de la temporada del, del primer equipo, háblanos un poco cómo fue la, apostar de nuevo por Oscar como entrenador, un técnico que conoce perfectamente la casa. Y que, bueno, afronta una nueva etapa en el club. Bueno, yo creo que, que a nivel del fútbol regional de aquí de la zona sobran las presentaciones para Oscar Masetti, ¿no? Uh -huh. Ha estado de jugador, ha estado de entrenador. No, no quiero empezar a decir equipos porque no acabaríamos nunca y seguro que me olvidaría alguno, ¿verdad? <laughs> sí. eh, por lo tanto, dudas cero a la hora de confiar en, en él para, para llevar el primer equipo. Eh, no está siendo una tarea fácil eh, Porque bueno Hablaban antes de, de acoplar las piezas eh, Hay que tener en cuenta Que eh, se ha hecho un proceso De selección este verano Con muchos Chicos de Peñíscola Porque se les ha dicho a muchos chicos de Peñíscola Que habían jugado en, la, en las bases Y que ahora llevado mucho tiempo sin jugar pues Porque a lo mejor habían estado estudiando fuera o lo que sea Se les han dicho que Tenían las puertas abiertas Que fueran al campo de fútbol Que entrenaran y a partir de ahí pues bueno se ha, se ha hecho una selección porque está claro está claro que queremos jugar con, con mayormente posible gente del pueblo pero también hay que buscar un equilibrio competitivo claro eh, no hay que olvidar que, que queremos mantener la categoría que, que tenemos entonces bueno uh -huh. también es cierto que a nivel de resultados pues bueno no es que se pueda decir que estemos eh, muy muy bien pero si se analiza la tabla, al final, ahora mismo, eh, con cinco puntos, casi, casi nos ponemos segundos. Uh -huh. O sea que tampoco es, no es una cosa que esté tan lejos. Es como decía Oscar, no es como se empieza, es como se termina. Y si trabajamos bien y yo creo que se está trabajando bien, yo creo que lo sacaremos. Que las temporadas son muy largas sí, también sí, y hay sí. muchos partidos, hay muchos altibajos de muchos equipos y como decís, eh, con trabajo se podría puede, se puede hacer adelante. También tenemos un equipo muy joven. Eso también al final, se nota. Claro, al final, claro, pues todo eso es algo que hay que trabajar. Irá, irá todo más seguro. Oscar, para ti, ¿cómo fue el momento o cómo fue el, el volver al club? ¿no? Bueno, la, la verdad, eh, te, empiezo por lo primero. Yo hace dos años estuve aquí en el equipo. Eh, ya había unos rumores de que la directiva eh, que estaba ejerciendo no iba, a ser, no iba a continuar y que iba a haber una, una directiva nueva. Eh, empezamos a trabajar con esa directiva nueva antes de salir de aquí justamente empecé a hablar directamente con el presidente haciendo el proyecto que, que hoy en día es el que está puesto este año en camino era lo que pense, se pensaba hace dos años el tema surgió todo lo que surgió que tú lo sabes ya y, y más que explicado creo que ha quedado eh, y él eh, al verse en esa encrucijada este año, eh, me vuelve a llamar, yo justo estaba en el país porque había estado unos meses fuera trabajando y, no, eh, y me agarró justo acá en España y me vino bien, eh, yo siempre dije que soy un agradecido a Peñíscola fue el primer equipo que me dejó entrar de uno de los, de los equipos de fútbol que me dejó entrar a España cuando yo vine a jugar hace muchísimos años y es un lugar que me gusta y me, me, me ha caído siempre muy bien, me gusta estar en esta zona. Eh, no, 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 no fui capaz de decirle que no. <laughs> eh, dentro de uno tiene siempre alguna, algunas ofertas de otro lado y eso, digo, no me lo pensé dos veces, digo, hablé con él, sabía que el proyecto que él tenía, sabía que había problemas, sabía, conozco la casa, creo que conozco bastante la casa uh -huh. de todos estos años. Y, y bueno, había que apostar, me gustan los desafíos y creo que este es un desafío bueno y lindo, que es lo más importante. Que uno, cuando, cuando entrenas un equipo y tenés un gran equipo y ganas todos los partidos, eso es muy fácil. ¿eh? Muy difícil es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Vale? ¿Eh? Y eso es lo que se tiene que poner la gente cuando es entrenador de fútbol. Es muy fácil ganar cuando vos tenés unos grandes jugadores. Ahora hay que encaminar un equipo y, y llevarlo a como vos querés que, 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 que juegue y entrene, o que queremos como que trabajen así, o así, sea, se complica un poquito más. Pero. Todo es llevadero. Todo es que, que lleva, hablarlo y, y, y llevarlo a la práctica. Al final también es un reto bonito, ¿no? Exacto. Como dices, exacto. Esto no es fichar a los 10 mejores jugadores no, de la liga y ganar todos los partidos. Exactamente. ¿no? Para mí, ¿no? No. A esta altura de la vida mía, no, no. No. No pienso eso. A lo mejor los primeros años cuando empezaba te gustaba apostar por decir yo no me muevo si no tengo a, a cuatro de estos o cinco de estos. Ahora hay que los cuatro o cinco que tengamos tenemos que sacarle. el lo mejor que tengan para poder hacerlos rendir en el equipo y sea favorable para nosotros. Y tengamos un orgullo de que esos jugadores se están eh, preparando contigo con ti, con, con el club y para el club. ¿no? Sí, claro. En todo sentido. ¿Y cómo, y cómo, fue, perdona, ¿cómo fue este, este verano eh, todo ese proceso de, de construir la plantilla con, oh, con las difícil. pruebas que, que comentáis? Bueno, muy difícil. Eh. Difícil, no, eh, lo ha dicho claro Sergio ahora, eh, fueron muchos días de, 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 de ver jugadores, de arrancar a las 9 de la mañana con un grupo, eh, hacer entrenamientos de, de 17, 18, 20, y a la tarde otros 17, otros 18, otros 20, de llegamos a 44 en un día, porque hay mucha gente que le gusta el juego. Claro. Pasión de multitudes, ya sí. <laughs> gente quiere jugar. Sí, sí, sí. Pero es como decía Sergio, empezas con una cantidad, vas mirando el que corre mejor, el que pisa mejor. Pues sí. También nos equivocamos, Fue ¿eh? uh -huh. eh, de que yo me haya equivocado una cantidad de ellos, porque levanto la mano y lo digo, porque fui el único que estuve con ellos todo el proceso, uh -huh. ¿vale? Eh, esa gente había muchos que iban a quedar por el camino, muchos lo sabían, igual seguían apostando con por ir a entrenar. Allí se ponía gente de mañana antes de las nueve de la mañana. ¿eh? Que nada de profesionalismo. A entrenar. Sí, sí. Y vos decías, esto va a ser una cosa linda. Porque el, el miedo del presidente era no juntar jugadores en aquel momento. Digo, te van a sobrar los jugadores. Va a llegar un momento que vamos a tener que elegir los jugadores porque te van a sobrar. Digo, ha, ha sido lo que ha pasado. Este, hemos tenido que sacar gente, ya te digo, equivocado o acertado. No lo sé, pero es la forma de trabajar de nosotros. Ese, claro. Es lo que tenemos que que decidir en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Y después, este a la tarde, otra otro tanda de entrenamiento con jugadores del club, con jugadores ya con, con su ficha preparada y todo, y agregando lo, lo que se ha podido. Y, eh, de todas formas, creo que hay una buena camada que viene en camino también, como un juvenil muy bueno. Creo que el cadete tiene 20 y algunos jugadores que también van a tener un estirón el año que viene. Y eso es importante, cuando va a empezar a trabajar desde las bases, sobre todo el fútbol 11, ¿no? ya no hablo del fútbol 8, yo no, lo, no hablo mucho porque nunca he entrenado. Pero el fútbol 11, que, que tengan una condición de que sepan que el equipo va a ir más o menos por los mismos caminos. No digo que hagan lo mismo porque todos los jugadores no son iguales. Pues de repente en una plantilla, es decir, bueno, que vamos a tocar y vamos a jugar el 4-4-2. No, vamos a jugar en base a los jugadores que tenemos y contra el rival que tenemos. Es muy fácil decir, pues son números. Para mí el 4-4-2, 1-3-5, para mí son números. Esos son números en el fútbol. El fútbol se lee dentro del campo, vos, cuando vos estás jugando. ¿eh? Y el entrenador que más o menos mira y sabe mirar de afuera, lee, lee, lee el fútbol y lee el partido de otra forma. Vos no bueno, si yo voy a jugar así. No, no, yo me planto aquí porque diga el entrenador del mayor. Y no, yo me planto así porque mi, mi equipo juega mejor así. Y si no, no es entrenador de fútbol. Uh -huh. Para mí, ¿eh? decía si me permites decía Vicente del Bosque que me ha recordado el gran Vicente del Bosque decía la pizarra está muy bien hasta que los jugadores del otro equipo empiezan a moverse sí, claro exactamente porque uno, uno tiene que sacarle el, lo mejor a los, a, al, al equipo que me ponga en el campo pero veo veo entusiasmo veo entusiasmo en todas partes ¿eh? veo entusiasmo en lo que son los entrenamientos los chicos y veo un poco de entusiasmo nuevo en la gente eh, estos partidos que tú decías que hemos tenido buenos partidos contra gente de, de arriba, como esto, la gente ha apoyado, ¿sabes? La gente se ha arrimado al campo, la gente costaba un poco, la gente había dejado un poquito de tirar por el equipo. Y yo creo que si nosotros eh, mostramos un buen fútbol, eh, más o menos como queremos, aunque no sea perfecto, eh, el resultado es lo de menos si vemos que vamos llevando 8, 10, 12 jugadores del equipo del pueblo. Eh, entonces. Eso anima al pueblo El domingo tarde es del fútbol. Uh -huh. ¿Eh? Antes no era del, de, del fútbol. El domingo tarde era de, de, de un montón de cosas porque es una ciudad que tiene un equipo en primera división, es un equipo de fútbol sala, que es muy difícil competir contra todo eso. Es muy difícil. Entonces hay que empezar desde abajo, ¿eh? orientando a los, a los padres a, a hacer ese proceso. Para cuando llegue el equi al equipo municipal, acompañen al equipo principal Para mí es así. Eso es un proyecto de, de, de fútbol base para mí. Y creo que va, se va por buen camino. Hay gente importante trabajando, hay gente que está acostumbrada a trabajar, lo está llevando muy bien. Quedan cositas que ir arreglando, pero como en todo, en todo el trabajo que tengas. Muy bien. Supongo que contento con el equipo que al final se te quedó y cómo está siendo el trabajar con ellos sí no muy bien eh, de, de, de parte que ya damos un poquito de distancia de, de estamos dando diferencias porque tenemos jugadores que estudian eh, sabes cómo son los, la gente la zona cuando el estudiante se va se tiene que ir a Valencia o se sí, tiene que ir sí. a, a Castellón ya no puede venir a entrenar de hecho ahora mismo tenemos siete fuera de la plantilla manos siete jugadores tenemos tres en Valencia y los otros cuatro de, de, de Castellón los tenemos arreglados que por ejemplo un día más el club se pone en arreglo con ellos y ellos se vienen ese día a entrenar y se vuelven. Por okay. lo menos recuperamos durante la semana de esos 7-4 para poder hacer un par de entrenamientos más. <coughs> que eso es importante. Nos vemos poco en 3 semanas y hay que aprovechar los minutos al máximo porque no, no, hay, claro. no hay cómo explicar el, el tema de entrenamiento. Siempre, todo, todo, todos los días que hagas te quedarías corto con, con lo que querés explicar. Entonces, tienes que, que, aprovechar, hay que aprovechar, al aprovechar al máximo. Mm. Y bueno, Paco, lo comentaba Oscar, la, el futuro del club, eh, equipos juvenil y, y cadete, que en este caso me decías que, que los llevas tú. ¿Qué nos puedes contar de estos equipos? Eh, ¿Cómo está yendo la temporada para ellos? ¿Cómo, cómo son estos equipos? Eh, empiezo por el cadete, que es el más bajo. Pues eh, el cadete me han dado. Tuve la suerte de que me dieron a escoger chavales también. Me dijo Sergio. Tengo en plantilla 24 jugadores. Y hay una camada de unos 10-12 jugadores que si no se echan a perder, yo creo que serán grandísimos jugadores. Para el, para el Peñíscola, perfecto. Des, hemos empezado mal porque hemos jugado dos partidos con los, teoría, los que se luchan con la liga, pero bueno, hemos hecho buen partido. 2-0, 0-2, bien. Y el juvenil, pues, como siempre. El juvenil tiene un equipazo, pero siempre le cuesta arrancar. No sé el por qué, pero le cuesta arrancar. Y estamos en ello, a ver si este año tenemos alguna alegría hmm. con, el, con el juvenil, porque es que hay un equipazo, hay una, una camada de jugadores muy buena. Bueno, importante trabajar bien y a veces los resultados pues en categorías de formación no... Correcto. Eh, bueno, ya para ir eh, finalizando un poco la, la entrevista, Sergio, eh, no sé si quieres comentar ¿Alguna cosa de, de ámbito general del club, eh, tema patrocinadores, tema ayuntamiento? ¿Algún agradecimiento? ¿Llamamiento a, a la afición? Que siga el equipo. Los, los agradecimientos. Hombre, evidentemente a todos nuestros colaboradores. Eh, el ayuntamiento es el máximo colaborador, por supuesto, siempre. Y, y bueno, y no, nada, nada que, que no sea agradecer siempre la colaboración. Y a la afición, el llamamiento a la afición, pues es como comentaba Oscar, pues, pues bueno, pues cuantos más jugadores tengas de locales pues evidentemente más afición vendrá porque tienen pues su familia amigos eh, las novias la pandilla entonces todo suma sí claro siempre es interesante pero bueno que es importante que, que la gente vaya al campo a apoyar al equipo porque ese aliento siempre le llega al jugador también me gustaría comentar que antes quería hacer un inciso para decir que, que yo considero que, que el primer equipo tiene madera, o sea que hay que hay muy buenos jugadores, que hay un, unas fichas también reservadas para tirar del juvenil también, porque hay muy buenos jugadores en el juvenil, de hecho hay algún juvenil que es titular titularísimo en el primer equipo, sí. o sea quiero decir que no que poca broma uh -huh. y, y, y nada más y que estamos, la verdad que estamos muy contentos, estamos muy contentos de, de cómo se está desarrollando todo, eh, bueno vamos a empezar pronto también, pues ahora hemos, empezaremos con justamente el primer día del club, va a ser solidario pues a causa de, de los acontecimientos, pero vamos a empezar pues también con los días del club que ya hacíamos el año pasado, pues para juntar a la afición que seguimos con el tercer tiempo con aquel tercer tiempo en el fútbol base que es, que cuando terminan los partidos de fútbol base, los niños se sienten a, a comer un tentempié juntos y y, y, en vez, y, y, y después de competir pues lo que decimos no compartir eh, que siempre está bien, ¿no? y, bien y generar generar buen rollo en el deporte porque al final se trata de, de, de deporte sí sí y, y como siempre me gusta a mí decir el fútbol no deja de ser un juego sí. y, y, y nada más a seguir trabajando y a seguir evolucionando para mejorar siempre cada día a seguir que se, nos, se os nota que sois un grupo de, de gente que con, con ganas de trabajar y, y tirar para adelante el club y y el deporte en Peñíscola. Óscar, eh, ¿contigo también alguna cosa más que añadir? No, eh, que tengan la, la, la certeza que el equipo además de, 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 de estar aprendiendo lo que tenga que aprender poco a poco, va a dar lo máximo en cada partido porque les gusta mucho a ellos que venga la gente de su pueblo a verlo y venga su familia y eso es un, una ventaja para para nosotros mismos que llevamos el equipo, no. Eh, ellos este se ven arropados, ellos cuidan su campo, habito los resultados que hemos conseguido en casa, uh -huh. esperemos mejorarlos todavía. Eh, es verdad que nos cuesta a veces cuando vamos fuera que se nota y se, se notará durante durante el año, pero bueno eso es aprendizaje, eso es práctica, experiencia que se va se va metiendo en el cuerpo uno y ellos lo superarán seguramente, hay grandes jugadores. Hay grandes jugadores y, y van, a, van, a, van a jugar muchos años en el Península. Uh -huh. Esperemos que así sea. Uh -huh. Y terminamos contigo, Paco. ¿Algo más que añadir a la entrevista? No, yo, lo que ha dicho Sergio y Óscar. Y trabajo, trabajo y trabajo. Es un tópico, pero es la verdad. Trabajo y trabajo. Nada así nada es. Y, y que, bueno, que los resultados acabarán llegando. Ya llegarán. Bueno, desde aquí, desde el programa, gracias a los tres por acercaros a nuestro plató. y bueno que tengáis muy buena temporada. Muchas gracias. gracias a vosotros.